A lo largo de esta semana, los trabajos en la Cámara de Senadores no han cesado. Hemos participado en la toma de decisiones importantes para que nuestro país siga funcionando. Las cámaras no pueden descansar porque hay mucho trabajo legislativo trabado. Hay iniciativas congeladas y otras medidas que por motivos e intereses no habían sido ni siquiera presentadas. Este martes participé en la presentación de la Ley Orgánica para la aprobación de la Fiscalía General de la República, la cual sustituirá a la PGR y tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia. Se trata de una medida importante para agilizar la impartición de justicia a nivel federal. Este miércoles presenté el programa anual de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios a mi cargo, el cual incluye temas como los siguientes: inseguridad, tráfico y trata de personas, armas y drogas, análisis de la certeza jurídica del Mar de Cortés, la situación de los carros extranjeros que circulan en el territorio nacional y su posible solución. Jueves aprobamos reformas a la extinción de dominio, una medida muy importante que permitirá al Estado mexicano recuperar bienes de producto de la corrupción. En pocas palabras, los corruptos no podrán sustraerse de la acción penal y la nación podrá recuperar los bienes obtenidos para devolverlos a las arcas públicas. En este caso se adiciona el robo de petrolíferos y petroquímicos. En materia de migración, el Senado de la República expresó su más amplia solidaridad con los migrantes centroamericanos. Hicimos un llamado a los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tienen como objeto garantizar el acceso a las personas migrantes a una asistencia humanitaria. Del mismo modo que ofrecemos nuestra solidaridad para nuestros hermanos centroamericanos, también pedimos respeto para nuestros ciudadanos y para nuestra frontera. El respeto se gana y también seremos firmes al exigir que se cumplan con las normas y las leyes de nuestra ciudad. Lamentablemente, en este episodio de la historia de Tijuana, las autoridades estuvieron ausentes, como es el caso de nuestro flamante presidente municipal, Juan Manuel Gastelo. Solo llegó para descalificar. El alcalde brilló por su ausencia en la ciudad. El señor andaba en China, sabiendo perfectamente unas semanas antes que para acá se dirigía toda la caravana. Y cuando llegó, llegó desinformado y en el afán de congraciarse con la ciudadanía a falta de otros resultados, lo hizo atizando una hoguera de odio y de rechazo. Un gobierno que no ha sabido imponer respeto y autoridad y a la que ya se le están acumulando casi 4.000 muertes, entre otras cuentas pendientes, se justifica dando palos de ciego e incitando a la violencia. A Tijuana le ha hecho falta liderazgo y carácter desde el principio, pues nuestra frontera siempre ha sido noble y recibe a los migrantes con los brazos abiertos, pero solo pide a cambio respeto y trabajo. Yo mismo, como muchos, soy hijo de dos migrantes que llegaron a trabajar con la finalidad de sacar adelante a su familia. Ahora nos damos cuenta que el nuevo mejor amigo del presidente municipal es Donald Trump.